Good evening, everybody. Hello. Hola, buenas noches. Buenas noches. Wendy. How are you? Ah, we got Wendy. Ah, both Wendy's. Ah, that's a miracle. Tenemos ambas Wendy's al principio de la clase. ¡Qué barbaridad! Será un milagro. Será lo que ya es semana 4, ya para terminar, right? Ya no hay opción. Impossible. Yes, cool. Ahí llegó, that's nice. Ah, y Michelle, man. De compras, Michelle, man. No, esperando en una gasolinera. Cuéntale, voy a pasar las 2 horas ahí como la vez pasada en el carro. No, espero que no. Esperemos que no. Good evening, teacher. Good evening, David. Okay. Give me 1 second. Oh, yeah, a lot of people that are like, you know, sick today. All right, people. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. Welcome to this video conference. Basically, let me see. Thursday, Friday, tres videoconferencias más aparte de esta. Y básicamente hemos terminado el módulo 1. Right, time flies. El tiempo va súper, súper, súper rápido. Right. So, debo suponer que vamos a irnos como a una semanita de vacation, right? Una semanita free, y luego pues ya para iniciar módulo 2. Así que esperemos que todos los papers que ustedes, you know, like, tengan que mandar a la empresa, pues ya se hayan mandado, o si no, pues que ya estén por hacerlo, ya que así, de esa manera, pues nos vamos a atrasar un poco menos, right? En el inicio del segundo módulo. Just to start, people, antes de comenzar, listen, en los próximos días, probablemente mañana o el viernes, ustedes reciban en su WhatsApp y en su correo una encuesta de satisfacción, ¿ok? Y les van a poner, atención, encuesta de satisfacción y además de demás información, right? La cual encuesta de satisfacción es para ver qué tan satisfechos ustedes han estado durante el curso, right? Durante el módulo 1. A mí me cayó una parecida. ¿Cuándo? Ya hace día. Me cayó que me pregunta de profesor. Ah, no, no. Como no, evaluándolo. No, esa encuesta es otra. Esa encuesta es para evaluar al teacher, right? Sí, así que si no me ven en módulo 2 es porque David me... Okay. Me dio en el cuello. Yo. No. No, ni la he contestado. ¡Ey, qué valor, va! Hágalo, hombre. Estamos evaluándolo todavía. Ajá. No, esa encuesta que van a recibir, listen, ahí les van a pedir que ustedes la hagan, ok, que tal vez en el instante o whatever. Pero en este caso, please, please, les voy a pedir de favor a los que están acá, y lo voy a mencionar al final también, no vayan a hacer esa encuesta de satisfacción, porque esa por lo general se hace el último día de clases acá, en la clase, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay algunos campos ahí que necesitan, digamos, un tanto de orientación para saber qué poner ahí, y hay algunas cosas, y pues probablemente podamos poner otra información. Y esa encuesta solo se puede hacer una vez. Así que si nos equivocamos, estamos en problemas, ¿ok? Entonces, para evitar eso, el último día lo vamos a hacer acá en la clase, ¿ok? Así que no hay ningún problema. Ustedes, cuando reciban el mensaje, lo que pueden hacer, please, manden al WhatsApp del grupo, ahí al grupo, ¿right? Teacher, ya recibí la encuesta de satisfacción, bla, bla, bla. Y ahí yo ya me doy por enterado que ustedes la tienen. Y ya para el día lunes, que sería el último día, si no hay ningún inconveniente, la vamos a hacer acá, ¿ok? Al inicio de la clase. Así que, ya saben, entonces, probablemente mañana o el viernes reciban esa encuesta. Y ahí, pues,
simplemente me notifican que ya la han recibido y esa se va a hacer el lunes acá en la clase, en el último día de clases, ¿ok? Cool. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar porque ahora tenemos bastante información que practicar y que, ok, aprender. All right, just give me one second. I'm going to pass the attendance list. Abel Ernesto. Present, teacher. Okay, cool. Brian Allen. Brian is not here. Okay, let's move. David Ernesto. Present. Okay. Stephanie Michelle. Present. Okay, cool. It is Janet. Present. Okay, thank you. Jose Edgar. Jose Edgar is sick. Jose William. I need a Jose William, man. Where is everybody? Julio Alberto. Present, teacher. Okay. Good. Let's see. Julio Cesar. Present. Okay, perfect. Let's move. Karen Beatriz. Present. Okay, nice. Let's see. Luis Gerardo. Present. Okay. Great. Nancy Patricia. Present. Okay. René Antonio. Right, not here. Okay. Rosa Odelia. Nah, mean. Ok, ahora. Presente. Ay, a mí me es de. Ya iba a decir, faltaron las dos rosas. No, no me había fijado que el audio lo tenía apagado. Ok, Rosa Claribel. Ya, Rosa Claribel. Ok, Wendy Arely. Present. Okay. Wendy Jamilet. Present. Esto no se ve de todos los días, ¿verdad? Siempre hay una que no está, pero ahí están las dos. That's nice. Cool. Let's move. William Ernesto. Okay, William is not here. Erika Elizabeth. Presente. Okay, cool. Let's move. And the last one, Wilfredo Arevalo. I think he, creo que él es el que mandó el mensaje que estaba... iba manejando, I guess. Okay, cool. Just give me one second. I'm going to share the presentation that we're going to have for this class. I think it's this one. Creo que es esta. Yeah, this is the one. Okay, this is the video conference number 17. As I told you, three more classes and we finish module number one, okay? And tonight... Hello, teacher. Disculpe que tuve problema para conectarme. Hasta ahorita me conecté. Hello, who's calling? Let me see. William Tovar. Ah, yeah, man. Okay, cool. No problem, mister. I'm going to put you in the attendance list, okay? Okay, thank you, teacher. Okay, all right. So as I told you, three more video conferences and we finish the module number one, okay? In this video conference, the main topic is going to be how to use there is and there are plus quantifiers, okay? Este es el tema que vamos a estar discutiendo. Hey, ahí están las cosas ahí, okay? Ya le doy porque no me puedo estar aquí, yo sé. Tengo que anotar bien. Sí, ve. ¿Abre? Okay, let's continue. A ver, es lo que les digo. All right, let's continue. Okay, as I told you, this is a new topic, okay? Es un nuevo tema el que vamos a estar discutiendo. Para algunos supongo que haya de ser conocido, para otros no tanto, okay? So, quantifiers, that's another one, right? But how to use there is and there are. ¿Alguna vez han escuchado esta estructura? There is and there are. Yes. Okay. What is there is and there are, Erika? There is
no sé si lo recuerdo bien, pero there is es singular and there are es plural. Ah, ok, very good, Erika. Yes, that's the one. Eso es, así es prácticamente como lo usamos, solo que vamos a ver entonces en qué situaciones más o menos los podemos usar y cómo lo usamos. Ok, cool, let's move. What are we going to have like the most relevant in the class? Check this out. We're going to have the review from the previous class. Vamos a comenzar con un breve repaso de la clase anterior, right? The main things that we were discussing last class. And after that, we're going to make an introduction to there is and there are, okay? And after that, we're going to use the quantifiers, okay? And at the end, we're gonna start up a conversation, okay? We're gonna have a conversation related to that topic, okay? Let's move. Okay, the review from the previous class. Just to start with that, vamos a hacer algo corto ahora. Something very short, because we are going to need time for this topic that we're gonna have tonight. What was the structure or the structures that we were practicing last class? ¿Alguien podría decirme cuál era el tema principal y la estructura que estábamos viendo en la clase pasada? Any volunteer? ¿Algún voluntario? The preposition. The preposition of place. Of place. Yes, prepositions of place, David. Of place, ajá, cierto, yes, y también, man. Pero también vimos este, la de of time. Sí, pero esa fue la semana pasada. Listen, okay. Listen, en eso sí hay que tener un tanto de cuidado, porque a pesar de que son las mismas tres, son usos diferentes, ¿ok? Así que no nos vayamos a confundir con los de time and place. Recordemos, place es cuando ya hablamos de un lugar específico, right? O cuando hablamos de lugares generales, like things like that, ¿ok? ¿Cuáles eran esas tres preposiciones, Karen? In, on, and at. Okay, cool, Karen. Karen, give me one number from 1 to 10. Dame un número de 1 a 10, Karen. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Michelle. Sorry, Michelle. Michelle. Hola. When do we use at? As a preposition of time. ¿Dónde estoy? ¿Eso quiere decir? ¿Ah? No, I mean, no, Michelle. Listen, ¿cuándo usamos at como preposición de lugar? ¿Se acuerda de la clase de ayer? Sí. Okay, cool. ¿Podría mencionarme en qué momento o en qué situación yo puedo usar at? Para definir, por ejemplo, eventos. Ah, ok. Direcciones específicas. For example, can you give me an example about that? Por ejemplo, I am live at Lourdes Colón. I live in Lourdes Colón. ¿Puede ser? Okay. Stay there. Rosa Delia, ¿está correcta esa oración? I live, okay, y luego ella mencionó Lourdes Colón. ¿Se puede usar at en esa oración, Rosa? Solo respóndeme, Rosa, sí o no. Just tell me, yes or no. Rosa, tiene el micrófono apagado, no le escucho. Ay, perdón. ¿Cómo fue que dijo? I live, luego mencionó la preposición, creo que fue at, y luego Lourdes Colón. ¿Es that correct? Solo quiero corroborar si para usted yes. Es correcta la oración de Michelle, sí o no. Yes. Yes. No.
Hay un pequeño... No está correcto. Hay un pequeño mistake en su oración. Thank you, Rosa. Hay un pequeño mistake en su oración, Michelle. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice Lourdes Colón, ya, o sea, es una community, right? That's a community, that's a city. Básicamente es una gran ciudad. What happened in that case? La preposición que usamos para mencionar ciudades es in. Ok. All right. Cuando usamos at, Michelle, usted misma lo dijo, para direcciones específicas, specific directions, addresses. ¿Cómo así? Ah, cuando mencionamos la calle, la avenida y el número de casa de donde vivimos, ¿ok? O cuando, o la dirección exacta de nuestra empresa, por así decirlo, o alguien más, ¿ok? For example, what is your address, Michelle? ¿Cómo dijo teacher? Es que no le escucho muy bien. Okay, what is your address? ¿Qué es address? dirección, Michelle. Senda 13, casa 3. ¿Pero cómo se dice senda? Senda. Puede ser. What is that? Es que en inglés, es que la dirección donde vivo es Lourdes Colón, se llama, es la senda 13 porque aquí hay senda. Están enumeradas, son como pasajes grandes, pero con calle, algo así. So we can call it passage. No son pasajes, son sendas, porque son bastante grandes. Ajá. Así se llama, senda 13, casa 3. Ajá. So in that case, it will be track. Track, yeah, senda means track. Senda is like a path, like a road. Senda es como un camino. Eso es lo que yo entiendo por senda. Como una calle, camino. Eso podríamos llamarle track. O path. Nah, let's call it path, track. Okay, track 13, and then house number three. Okay, entonces ahí usted puede decirlo. Look, okay, I live at, okay. I live, pues entonces es, I live at Lourdes Colón. No, if you're going to use Lourdes Colón, so it's in. Listen, I live in Lourdes Colón at and mention the other one. Llevaríamos dos. Ajá, at. No, track 13. Track 13. Pero, ¿cómo track? No sé. T-R-A-C-K. Track. Track. Yeah. 13. Uh-huh. House number 3. Exactly. All right. There okay. You go. Okay, cool. No, pero solo senda, no. El neighborhood ahí no tiene ningún nombre adicional. Es senda 13 y block 39. Falta el block. Senda 13, block 39. That's es weird. Rara la dirección de aquí. Super weird. Super rara. Okay. Me vinieron por mi teacher. Okay, perfect. There you go. Buen viaje. Okay, In that case, when we mention a specific direction or address, let's remember, in that case, we use at. Okay? En ese caso usamos at. Cuando hablamos de una dirección super mega específica, okay? David, cuando hablamos de in, ¿a qué nos referimos con in? ¿Cuándo? ¿En qué momento lo puedo usar? In, solo cuando va a mencionar la ciudad. O un país. Ajá, ok. Ajá, un continente, me imagino también. Exactly, ajá. Ajá. Cuando no es exacto, simplemente es un lugar. Exactly. Pero sin dirección exacta. Exactly. Y sin números. Ajá, perfect. Ok, just one moment. Otra cosa. Recuerden, usamos in también para mencionar lugares cerrados, ok? Closed spaces. Por ejemplo,
un parque, a pesar de que no haya un boundary, o sea, una barrera o algo, pero un parque es un lugar, entre comillas, encerrado, ¿ok? Que mientras está en el parque, usted puede decir in. I am in the park. Significa que usted está dentro del parque, ¿ok? Right? That's a place with boundaries. Good, David. Ok, mentioning countries, David. Can you please give me one example? Un ejemplo de... Using in with the countries or cities. Ah, este. I am live in la libertad. I live in. In la libertad. Okay, I live in la libertad. Okay, pretty cool. All right. Con esto de in, de live, listen. Generalmente no usamos am cuando usamos el verbo live, ¿ok? Usted bien fácilmente, I live. Exactly. Usted bien fácilmente puede decir así, mire. I live in la libertad, ¿ok? Si usted usa el verbo to be, if you use the verb be, check this out. I am living in la libertad. Ok, listen up. Son dos oraciones casi similares, pero con diferente uso. ¿Cómo así? How come? Listen, if you say, I live in la libertad, significa que ustedes es su lugar donde está residiendo, ok, su lugar desde hace años, por así decirlo, right? Es su residencia permanente, right? Pero supongamos que usted, David, se tiene que mover para San Salvador, ¿ok? Por un corto periodo de tiempo, por así decirlo. Cuando esté en San Salvador, ya no va a decir, I live in San Salvador, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es su lugar permanente. Usted puede decir, I am living in San Salvador, ¿right? Cuando es, listen up, cuando es una situación... a corto plazo, que usted no es un lugar permanente donde está, puede decir I am living, ok, I am okay. Living, si usted dice I am living en la libertad, significa que usted probablemente en los próximos meses o un corto tiempo se va a mover para su lugar donde reside, ok, pero si dice okay. I live in, so, entonces es un lugar específico donde está, donde habita, ok, esa es la diferencia entre estas dos. Ok, perfecto. Let's continue. All right, so that's the uses of in and at. How about on? When do we use on, Paul? Any volunteer, algún voluntario, que me diga cuando usamos on as a preposition of place? Teacher, on básicamente lo estábamos ocupando para ejemplos de superficies, como poner una botella de agua en una mesa. Ah, ok. Very good. O por lugares. Digamos que vamos a la playa, vamos a un centro comercial. Y esos tipos de ocasiones creo que se puede ocupar. Ah, ok. Very good. Thank you, mister. Yeah, I mean, you're right. Listen up. Usamos on, ok, básicamente con superficies. We talk about surface, ok. ¿Cómo así? Check this out. What's the place I have my computer right now? I can say, I have my computer on the table. Tengo mi computadora sobre la mesa. You see? En ese caso usamos on. Okay, when we touch the surface of something, right? My clock is on the wall. Mi reloj está sobre la pared, right? You see? So, in that case, we use on, okay? Con los lugares, sí, siento yo que es algo complicado, porque es casi como in. Exactly, exactly. Listen, ahí va a depender de la percepción suya para el tipo de preposición que va a usar, okay? On, en este caso, es cuando estamos en un lugar, pero no precisamente dentro del lugar, okay? For example, for example, check this out. Usted puede decir, I am at the beach. I am
On the beach. I am in the beach. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Porque las tres tienen sus significados. Right? The three of them are different. José William, ¿cómo usted lo entiende? These three. Por ejemplo, vaya, vamos a ver. Por ejemplo, I am in the beach, que yo estoy ahí en la playa adentro, en el lugar. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, en un lugar, una playa específica, por ejemplo, el Tunco. El on, I am on the beach, cuando ahí ya me... Está complicadito. Está complicado. Yo entiendo que el on se utiliza cuando está sobre una superficie, por ejemplo, my cell phone is on the table. Exactly. Está sobre una superficie. Okay. Solo que ahí, ajá. Ya, yeah, mira, ahí sí lo pone a pensar, ¿verdad? Ese tipo de oraciones. Es que llena eso sobre las cosas y está sencillo de entenderlo, ¿verdad? Ya con los lugares y ya. Yes, yes. Listen. La primera, I am at the beach, significa que usted está mencionando un lugar específico donde se encuentra. Ok, that's it. For example, si yo le llamo a David, hey David, where are you at? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Y David me dice, hey teacher, I am at the beach. Ah, estoy en la playa. Ok, entonces David me está mencionando un lugar específico donde se encuentra en ese momento. Ok, cool. On the beach. On the beach básicamente se utiliza cuando, listen up, cuando usted anda, por ejemplo, caminando sobre la arena. ¿Ok? Usted está en la playa, pero ¿qué? Puede ser comprando una minuta, comprando algo, right? En un rancho, caminando sobre la arena, right? Pero que está como que en va la pasando playa. Por la playa. Exactly, pero que está solo en de la paso. Playa, right? Que está en la playa, en las orillas, por así decirlo, en la orilla. Ok, I am in the beach means, así como dijo José William, in the beach means cuando usted ya anda bañando, que las olas lo andan revolcando, right? Ya, yeah, entonces, esos son los usos. In es cuando está acá dentro, ok. On es cuando anda a la orilla, por así decirlo, y at es cuando usted menciona el lugar específico donde se encuentra. ¿Ok? That's the way. Entonces, esa es la forma. Cool. Let's continue with this. Give me one second. I'm going to make this bigger. Ok. Cool. Dicho esto, entonces, let's move to the things that we have for tonight. Sí, claro. Yes. Va a disculpar que voy con la cámara apagada, pero todavía voy manejando, oiga. Ah, okay. All right, no problem, mister. Okay, let's continue. Give me one second. Okay, vamos a comenzar entonces con el tema central de esta noche. There is and there are. Y como dijo Erika, there is and there are se utilizan con plural and singular nouns, ¿ok? ¿Cuándo usamos cada uno de ellos? Check this out. Aquí tenemos una pequeña imagen, ¿ok? Que nos está mostrando cómo hacerlo. All right, there is plus singular noun. ¿Qué significa esto? Que cuando usamos there is, usamos, después de there is, usamos nombres en singular. Y por nombres me refiero a cualquier nombre, ¿ok? No nombre de una persona, ¿ok? Pero sí de objetos, cosas, o inclusive animales, ¿ok? Like a cell phone, a table, a computer, a student, ¿ok? A dog, a cat, whatever. So those are nouns. So we can use there is plus singular nouns. And we have one example in there. Check this out. There is a book on the desk. Okay. ¿Qué significa there is? Okay. There is significa haber. Hay. That's the meaning of there is. Okay. Ese es el significado de there is.
I. Right? El de there are es similar. Significa I, solo que en plural. Ok. That's the difference. Esa es la diferencia. Okay. Los dos significan haber o hay. Ok. Solo que uno es para singulares, otro es para plurales. And check that out. Español, español, la primera, por favor. Which one? En español, la primera, ¿cómo sería? There is a book on the desk. Ajá, claro. Hay un libro sobre el pupitre o el escritorio, como usted lo quiera traducir ahí. Hay un. Exactly. Is he un. Exactly. Remember, there is es cuando mencionamos nada más un objeto. Okay? For example, yo puedo decir, there is a TV behind Julio Alberto. Right? Okay, hay un televisor detrás de Julio. Creo que es tele. Creo. También Julio. Ni sabe que de él estamos hablando. Sí, sí. Ay, que lo que estaba copiando ahí. Ay, que lo vi así como con sueño ya, man. Y ya, right. A la madrugada ya nos hace. Yes, man, that's true. And especially if you're sick, that's even worse. No, but in that case, remember, es cuando mencionamos una sola cosa, okay? One single thing, right? For example, René tiene un reloj atrás allá en la pared. Nosotros podemos decir, there is one clock behind René. Así, miren, like this. Check this out. Detrás de. Exactly, detrás de, in this case, is behind or behind. Behind. There is... Check this out. There is a clock behind René. Okay. Hay un reloj, right? Detrás de, you know, René. So in that case, ¿de cuántos relojes estamos hablando? Just one. Okay. Uno, por eso usamos there is. Just one single object. Okay. That's the way. Cool. Now, there are. When do we use there are? We use there are with plural nouns. There are, entonces, es lo contrario. ¿En qué aspecto? En que there are lo ocupamos con plural nouns, nombres plurales. Si en el otro yo decía, there is one cell phone, hay un celular. Acá digo, there are cell phones, hay celulares. Okay? So in here, we put the main noun in plural, okay? For example, let me see. How many of you are right now in here? ¿Cuántos de ustedes hay acá ahorita? 17. Man, porque poquitos. 17. So, en este yo puedo decir, check this out. Check this out. There are 17 students in my class. Right? There are 17 students in my class. Ajá, tell me. Para esto, los verbos también se aplica la regla que nos dijo en las clases pasadas. ¿De cuál regla? Cuando se agrega S, cuando se agrega IES y ES. En este caso no se aplica, Stephanie. Le voy a comentar por qué. Porque acá el verbo principal que estamos usando en este tipo de oraciones es el verbo to be. ¿Cómo así? En su forma de are y en la forma is. ¿Ok? Entonces ahí es donde hacemos el cambio. Is cuando mencionamos algo en singular. Are cuando usamos algo en plural. ¿Ok? That's the way. Aquí por entonces, lo general... Para plural, solo se le agregaría ese al verbo. No, ese no es el verbo, Stephanie. Son nombres. Nombres. Por ejemplo, si dice students, ahí estamos hablando de estudiantes, ¿ok? Entonces eso es categorizado como un nombre, a noun. ¿Ok? Aquí el verbo, ¿ok? El verbo central para esto es el verbo to be. ¿Ok? ¿En qué formas? En su forma sí. Is con singular. Y su forma are con el plural. ¿Ok? Estos son. Recuerde que is podemos usarlo con cualquier nombre que solo mencione uno. ¿Ok?
ya sea una persona, un objeto o un animal. Are varios objetos, varias personas, ¿ok? O varios animales, ¿all right? Pero en este caso, estas son los únicos, las únicas dos formas de verbo que usamos en este tipo de oraciones, ¿ok? Al menos ahorita en el principio, ¿ok? That's the way. No usamos ningún otro verbo, right, Michelle? For example, in here. Ajá, for example, in here. There are 17 students in my class. Hay 17 estudiantes en mi clase. Si ve, la palabra students es la que yo pluralizo, ¿ok? Entonces ahí, este es un noun. Good evening, teacher. Good evening, mister. All right, in this case, recordemos, es un, entonces esto es un noun. Si yo acá en singular nouns, yo digo la palabra student, en plural nouns, acá ya sería students, con plural, con S ya, right? Plural, right? So this is the way how we can put it that, okay? Si yo acá en esta clase solo tuviera un estudiante, entonces yo digo, there is a student in my class. You see? There is a student in my class. Hay un estudiante en mi clase. You see? Entonces, esa es la forma en cómo nosotros utilizamos there is and there are. Okay? Bien, hasta acá. Any question? Any doubt? ¿Alguna otra duda que podamos tener con respecto a esta estructura? Solo la última, tercera, que. Ah, sí, ya voy a llegar a esa. Sí, no se preocupe. No he explicado esa. Okay. Take it easy. Ok, cool. Teacher. Yes, Janet. So, it's a question different. Why you say a student? Is not saying one student. It's similar, Janet. It's similar. Si yo digo a student, is similar to one student. Recordemos que la, el artículo a representa un o uno. Okay. No hay problema si yo coloco a o si yo coloco one, no problem. Y en when I speak English, which one is more formal? The most formal. Yeah. In this case, both of them are good. Both of them are formal, right? ¿Qué es lo único que hacemos? What do we do? When we mention numbers, lo único que hacemos es especificar, pero acá básicamente lo hacemos. For example, look, si yo digo, there is a student in my class, es lo mismo como que yo tenga, como usted me estaba diciendo, there is one student in my class. You see? Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. One y a. ¿Por qué? One se refiere a uno. Ok, o una. A casi viene siendo lo mismo. Un, uno, right? Mami. Acá sería. Mami. One student, un estudiante, right? A student, un estudiante. Viene siendo lo mismo, ok? Ok, thank you. Yeah, man, no problem. Ambos se pueden usar y los dos son correctos, ok? There you go. Let's continue then. Bien, entonces. Ya conociendo un poco sobre los usos there is and there are, check this out. La tercera opción, la que mencionaba David, it says, listen, there is plus uncountable noun. ¿Qué entendemos por uncountable noun, people? Uncountable noun son nombres incontables. Todo aquello que no podemos contar. For example, oil, no podemos contar el aceite. Sugar, no podemos contar el azúcar. Salt, ok. Leaves, hojas, las hojas de los árboles, right? La arena, the sand, the water, no podemos contar todo eso. Entonces, existe esta tercera opción que solo there is se puede usar con nombres incontables, ok. There are no se puede usar, ok. ¿Por qué? Porque un nombre incontable no se puede pluralizar. Ok, that's the way. Why? Ya vamos a ver una serie de ejemplos de ello.
For example, in here, number one, there is some milk in the fridge. Hay algo de leche en la refri. There is some milk in the fridge. Okay? Milk is something uncountable. Milk es algo incontable, right? La leche es algo incontable, no podemos contar. All right? The liquid in that case. So that's why we put it there is. Recuerden, no ponemos there are con uncountable nouns, con nombres incontables. Solo there is. Okay? Good. Let's move it into some examples. Some extra examples. Positive sentences using there is and there are. Okay? Let's move with this. Gerardo, let's read this one, please. We use there is for singular and there are for plural. Okay, cool. Thank you, Mr. Areli. Read this one. There is one table in the classroom. Okay, very good. There is one table in the classroom. René, read the second one. There are three chairs in the classroom. Okay, you see, en este caso ya estamos especificando el número, okay, de objetos en este caso que hay en el salón de clase, right? Y en este caso, chairs es el noun, que ya está pluralizado, okay? Nancy, help me out with the number three. A spider bath. Okay, there is a spider in the bath. Okay, cool. Remember, spider, like Spider-Man. All right, there is, right? ¿Cuántas arañas hay? Only one, right? Solo una. Entonces, por eso usamos there is, okay? Because it's just one, the number that we're talking about. Okay, let's move. Rosa Odelia, let's read. There are many people at the bus stop. Okay, thank you. There are many people at the bus stop, right? Hay muchas personas en la parada de autobús. Listen up. There are many people at the bus stop. Hay muchas personas en la parada de autobús. That's what it means, okay? Es lo que significa. Many significa muchos o muchas, okay? Many. De hecho, ese es uno de los quantifiers que vamos a ver más adelante. Así se lo conoce como quantifier. Okay, cool. Let's move. No sé si van a tomar nota de esto. O can I move on? No sé si lo van a tomar en screen. Vamos a tomar nota. Something. So I can wait for you. To put it down. Okay, let me know when you finish, okay? Me avisan cuando terminen de anotar. Teacher, ¿cómo es en la tercera? There is a... Give me one second, Nancy. No le estoy escuchando nada. Como que hay un poco de interferencia. No sé si es el micrófono. No, la señal está un poco baja. En la tercera oración, ¿me la puede decir en español la traducción? There is a spider in the bath. ¿Esa? Sí.
Sí, sí. Hay una araña en el baño. Ah, okay. 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 I guess you have already finished. Debo suponer que ya terminamos. Let's move. All right, let's move. In this case, it says, we also use there is with uncountable nouns, right? También usamos there is con nombres incontables. That's what it says. Examples, check this out. Abel, help me out reading the first example, please. There is milk in the refrigerator. Refrigerator, come on, man. Refrigerator, repeat. Refrigerator. Okay, very good. Thank you. There is milk in the refrigerator, right? Like, hay leche en el refrigerador. So you see, in that case, estamos hablando ya de algo incontable, right? Something that is uncountable. All right, next. Julio Cesar, let's read, man. There is some sugar on the table. Okay, there is some sugar on the table. Hay algo de azúcar en la mesa, okay? Some. Some significa algo, okay, en este caso. Sugar, you know what is sugar, right? Azúcar. Right, so that's something that we cannot count. Good. Let's move. Let me see who can help me out that has not participated that much. Erica, let's read, Erica. There is ice cream on your shirt. Okay, there is ice cream on your shirt, right? Hay helado en tu camisa, okay? Remember, ice cream, helado, right, is algo que no se puede contar. Okay, this is pretty much what we got. All right. Cool. No se puede decir hay un helado. ¿Ah? No se puede decir hay un helado. In this case, the word ice cream is uncountable. Mm. No mencionar ice cream and like that is uncountable. Yes. Okay, cool. What do I want from you people? That's enough. Bien. Para los que tienen la cámara apagada de sección de William Ernesto porque va de viaje, ¿podrían encenderla, por favor? Please, 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 please. Vamos a hacer. Yo vengo llegando. Corriendo usted, trotando de andar. ¿Sí? Ok, cool. No, listen, listen. Para los demás, please, enciendan su cámara. Vamos a hacer una actividad. What will be the activity? Quiero que, en este caso, visualicen a uno de sus compañeros. Ok. Check out one of your classmates. Y quiero que escojan un objeto o algo que tenga su compañero a la par. Y quiero que me hagan una oración. Una usando there is y una usando there are. Ok. With something that your classmates have. En este caso van a escoger dos compañeros, una para singular y otra para hacer una oración en plural, ¿ok? About something that your classmates might have, right? Let's do it. Hagámoslo. Remember, remember, cuando usamos there are es para plurales, ¿ok? Entonces ahí el noun, el nombre tiene que ir en plural, o sea, un ejemplo. Ok, let's do it. And let me know when you finish. Y me hace saber cuando he terminado, please.
Just let me know when you finish. Yo creo que ya terminé, teacher. Ok, very good. Perfect, vamos a esperar entonces a sus compañeros. Yo terminé, pero tengo dudas de cómo se pronuncian las palabras. Mencióneme qué palabras, así yo le ayudo. Detrás, ¿cómo dijo que era? Behind. Behind. Yes. Para poner este detrás de, tengo que poner este... Behind y luego el nombre. Si es una persona... de un solo nombre, yes. Ajá. Yes. Okay, es okay. Que behind significa detrás de. Detrás de, ok. Exactly. Este, arriba, ¿cómo se dice? Ok, arriba. In this case, it's gonna be up o también se puede poner... ¿Cuál tiene usted? No, es que yo no sé cómo se escribe. Formas. Ajá, esa no puede. O sea, yo le he puesto en español porque no sé cómo se dice. Ok, ok. Si es literal arriba de alguien, entonces sería... Yeah, ¿cómo? Perdón. Above. Ok, o puede poner up. Up. Yeah, I mean like up, arriba. AP. Yes, man. Okay. Yeah, up in there. It is. Both of them are possible. La última. ¿Cómo se dice cuadro? Okay, cuadro de fotografía. Ajá, okay. Ok, si es retratado, un retrato, sería portrait. Ya se lo explico. Like this, portrait. Portrait. Uh-huh. Terminé, yeah, portrait. Teacher, pero no sé si está bien. Ya vamos a saber si está bien. No problem. Ok. Ok, ya terminé entonces. Perfect, let's start. Julio Alberto, vamos a comenzar con Julio, man. He was the first one. Julio, read your examples, man. Okay, yo escogí José William. José William? Sí. Give me one second. La elaboré con there is a pencil on the table. Okay, there is a pencil on the table. Very good. Next one. Mm-hmm. Después de ese, teacher, íbamos a usar uno con there are. Ah, yo solo con uno pensé que era por eso la terminé. Yo también. Ah, ¿cómo? No, les dije, listen. Una con there is. Tengo problemas con el audio. Ok. Bastante. Ok, cool. Bien. Dije, uno con there is y escogemos a otro compañero para hacer uno con there are. Ok. Si no lo han hecho, let's do it. Háganlo, ok. Se la puedo decir así nomás. Yes, man. Yes, man. Do it. Ok. There are. Ajá. There are a cielo falso. No, man. Pero en ese caso es solo uno. Entonces no se puede porque solo es singular. Tendría que ser plural. Yes, man. Lo más de uno, ¿verdad? Yes, exactly. Ah, tendría que averiguar cómo. La voy a elaborar, teacher. Ya va. Se lo digo. Ok, let's do it. Arely, let's do it. Ya, teacher, yo. No sé si va a estar bien porque es algo complicado. Okay. Vale, la primera.
Después, William. They... Después de Arely, ¿ok? All right, Wendy, let's do it. There is one door behind Janet. Where is Janet, man? ¿Dónde está Janet? I don't see Janet. Where is Janet? I want to see if that's true. Hey, Janet, había una puerta atrás. I mean, it's true. That's true. Yeah, that. Okay, cool. Next example. They are two windows behind Jose William. Jose William. Aunque creo que es un espejo, pero yo creí que era ventana. You said two windows. Ajá. Ah, ventanas. Okay. There are two windows behind Jose William. Okay, okay, acceptable. Thank you, Wendy. Okay, good. Jose William, let's read yours. Quiero ver, there are much water in... Tengo que decir el nombre de las personas también en la oración, ¿verdad? Ok. There are much water... There is, perdón, there is much water in... In the... in the... Arely bed, beds. In Arely desk. Desk. I don't see water, man. Yo no veo agua en Arely. Okay, I know you tiene un tanque, right? That's cool. No, but me too, me look, look. No, si es transparente. No, aquí, aquí. I got a big tank too, man. That's a big tank too. Okay, second example. There are three children in David family. David family. Okay, okay. Very good. There you go. Mira, le pusieron tres niños, David. Okay. Okay. No, tres, ya, vecinos ya. Thank you, Jose. Now, Rosabelia, let's read yours. There is a focus about Wendy. There is? There is focus, focus, como se dice, no. There is a light, light. Let's put light, better. Light. Light, se dice. Yes. Ah, okay. Yeah, I mean, that's better. There aunque is focus a... is like bulb, light bulb. Like, give me 1 second. Give me 1 second. There is a light about Wendy. Yes, aunque también lo puede decir así. Look, foco, bulb. Bulb. Yes. Ah, crap. No, what happened? Bulb. That's foco también, right? Okay. Okay. Next example. La otra no la es que no vi que había que tuvieran más. El, más de. Ajá. Ok, si no encuentran nada, puede hacer algo de fuera, no hay problema. Ok, contarse a plural. Let's do it. Luego vuelvo por usted. Hágame una así, pero mencionando otras cosas, ya que si no encontramos nada de los classmates acá. Ok, por otro lado. Luego vuelvo, Rosa. All right. David. Solo la pronunciación de atrás, de detrás. Behind. Me dificulta. Behind. ¿Cómo? Behind. Behind. Uh-huh. Okay, okay, ya. Okay, ese. Le digo las mías, Dios solo. Thank you.
David, let's read it. Ajá, le digo las millas ahorita. Yes, man. Okay. Yes, esperando. Vale, la primera sería, where are curtains behind Rosa Audelia? There are curtains. There are curtains. Curtains. Ajá. Curtains. Ajá. What? Behind Rosa Audelia. Ah. Ajá. Okay. Okay. No están detrás exactamente, pero... Kind of behind. Okay, cool. Next example. La otra es... Where is... Nowhere. There. There. Yes. Ah, sí, cierto, perdón. There is... Portrait... Up Nancy, Patricia. All right, up Nancy Patricia, or about Nancy Patricia, right? Hey, I mean, it's true. That's a graduation portrait. Is that your song, Nancy? Is that your song? It's your song. ¿Es su hijo? Táctica. Dame, Nancy, no sabe lo que... Dame la foto, Nancy, la foto arriba de usted. Sobrina. Ah, sobrina. Okay. Cool, thank you, David. Karen, let's read yours. Right. Luego usted, Julio. Okay, Alberto. I want to say something, right? Ajá, Karen. David. A window behind Rosa Audelia. Ah, okay. Where is Rosa Audelia? There's a window. Yeah. Okay. There are curtains in Wilfredo rooms. It's true. There are curtains in Wilfredo's room. Very good, Karen. Thank you. Now, Julio, you're raising the hand. What happened? ¿Ya terminó? Sí, hoy sí terminé las otras dos. Ok, let's do it. Vaya. La primera era del there is a pencil on the table. Ajá. Y la siguiente es la de José. There are blocks in your house. Esa sí quedaría bien. There are blocks in your house. In your house. Hay bloques en su casa. Okay, cool, that's true. Nice, man. Cool, thank you. La tercera, solo dos eran. Okay, let's do it. If you have it, let's read. La tercera, como es algo que no se puede contar, la compañera tenía una botella con agua ahí. Y le says, there is a water bottle on the table. Ay, ahí sí ya no es incontable, Julio. Porque usted está contando la botella, no el agua. Mm. Ahí lo está haciendo contable. Si usted pone there is water, ahí sí es incontable, ¿ok? Porque en esas oraciones con cosas no contables tenemos que mencionar las cosas. Porque si ya mencionamos dónde están las cosas, como ejemplo en esta botella, esto es contable, el agua no, ¿ok? In that case, entonces en esa oración ahí está incontable. Está contable. Okay? Está contable. Yes, porque está mencionando. Solo le ponemos there is a water on the table. Eliminemos el okay? Solo there is water on the table. There is water on the table. Yes. Okay. O podemos colocar, para que no se vea tan simple, some water. Algo de agua. Yeah. Okay. Right. There you go, Julio. Julio César, now you finish. Let's read, man. Okay. There is... There is a picture behind Karen. Okay. La siguiente es... There are many lights in the room per Wendy. In Wendy's room. Mm-hmm. Which Wendy? Yeah, it's true. Hey, Wendy, Jamilet. Wendy, porque tiene la cámara apagada. Are you sleeping? She's there. Estoy chineando. You're carrying. Is that your baby?
No, es mi sobrinito. Ah, ah, okay. Ah, that's cute, man. How old is he or she? Is that a baby? El niño. Ah, it's a boy. How old is he? Sí. How old is he? ¿Cuántos meses tiene? Ay, tiene días. Really? That's nice, man. That's nice. El mío ayer estuvo cumpliendo 4 mesecitos. That's a boy, too. Yeah, man. Ay, son bien bonitos. Awesome. Yeah, man. Cute. Okay, cool. Now, listen. Julio, can you mention the other example? If there are many lights in the room. Ah, okay. Ah, yeah, man, that was the second one, right? Okay. Yeah. All right, perfect. Thank you. Me voy a detener un momento porque voy a pasar la segunda asistencia, ya son las 9, y luego continuamos con los que no han participado. Give me one second. I'm going to share this thing. All right, let's go to the attendance list because it's already time. Let's see, Abel Ernesto. Present. Good. Brian Allen. Present. Okay, nice. David Ernesto. Present. All right, Stephanie Michelle. Michelle, are you there? Oh, okay. Present. Ah, okay, she's there. Cool, Michelle. Let me see. Okay, Michelle. Jose Edgar. I mean, you see, right? Está enfermo. Jose William. Present. Okay, nice. Julio Alberto. Present. Good. Julio César. Julio César. Present. Okay, good. Karen Beatriz. Present. Nice. Luis Gerardo. Present. Okay, Nancy Patricia. Present. Perfect. René Antonio. Present. Okay, nice. Ricardo, no here. Rosa Odelia. Present. Okay. Rosa Claribel. All right, she's not here. Wendy Arely. Present. Cool. Wendy Jamilet. Present. Nice. William Ernesto. Present, teacher. Okay, Erika Elizabeth. Presente. Okay, nice. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, very good. So, let's continue. Who's missing? Me falta, let me see. Yo, teacher. William, okay, William, let's go. Bueno, en lo que medio venía escuchando, ay, usted me corrige, se lo hice mal. Okay. Está hablando de they are y there is, ¿verdad? Ajá, there are and there is. Okay, there are many apples. There are many apples. Okay, okay. Many apples in the Stephanie house. Ah, okay. There is dog behind René in the park. Creo que ahí le hace falta algo. There is dog. There is dog. Okay. Si es singular, there is a dog. Okay. Ah, there is a dog behind René in the park. Okay, very good. Behind René in the park. Okay. Okay. Nice, man. Thank you. Give me one second. Who's there, man? Man, ya no la veía ahí. Janet, cool. Es bueno que ya regresó. Cool. Read your examples, Janet. Janet, se le fue de nuevo. Oh, no. Ana, she's there. Okay, Janet. Okay, next to the Julio Alberto, there is a one TV. There is one TV, okay. Yeah. Only one example. Ah, you wrote just one example? Yeah. There is missing, okay. Yes, I know, I know, I know, see,
I not see you. You don't see something plural in your classmates? No, only singular. No problem, and let's do it from outside, okay? Hágalo así de una manera que no mencione sus compañeros, okay? Okay. There you go. All right, Janet. Cool. There is a some pencil on the table. There are some pencil on the table. Ah, okay, very good. There you go, Janet. Thank you. Okay. Gerardo, let's read. There is a photo on the wall, Nancy Patricia. Okay, okay. Very good. Next one. There are accessories in the module of Julio Alberto. Repeat the sentence, please. There are accessories in the module of the Julio Alberto. Ah, there are accessories, okay. In, okay, Julio Alberto's. Yeah, I mean, module. Let's put it that, module. Okay, very good. Yeah, I mean, they got more, I think that's an item. Nice, okay, cool. Thank you, Gerardo. Who's missing? Brian? Brian. Bueno. All right, Brian. Vaya, hice una, la primera le hice en base a lo que yo vi aquí en mi casa. Okay, okay. There is bike on the wall. Okay, there is a bike on the wall. There are many children in the pool. In the pool. You mean pool? Pool. Pool. Yeah, that's a pronunciation. Pool. Pool. Yeah, pool. Yeah. Okay. Very good. Thank you, mister. Gracias. Okay. And Abel, you participate already? Creo que no. O si ya participó Abel. Abel, are you there? Abel. Abel. Se nos fue Abel, está durmiendo. All right, he's sleeping, I guess. Okay, cool. Who has not participated besides Abel? Ah, Rosa Duelia, right. Le faltaba. Ajá, Rosa. Sí, me faltaba. there are many pictures behind William. Behind William, behind. Hi. Ah, okay, very good. Right, there are pictures, or many pictures behind William. Very good, people. Okay, now let's continue with this. Bien, vamos a continuar entonces con eso. We got it here. Hello, Nancy. What? No me ha participado, Nancy. Ah, no, si es que le estaba preguntando por la picture, right? Sorry, Nancy, give me your examples. Yeah, I mean, that's true. Solo que no estoy seguro cómo se dice cuadro. ¿Cuadro? ¿Cuadro? ¿Cómo se dice? Si es el que usted tiene, se conoce como portrait, ¿ok? Portrait. O si es así, 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 like picture también, fotografía, right? A pesar de que esté en cuadro, puede ser picture. All right. Nancy, solo una pregunta. ¿Está con micrófono? ¿Está con audífonos? Sí. Y no sé, no tengo. ¿No tiene audífonos? No.
Ah, es que se escucha como que si hay un poco de interferencia, como que si hay algún aparatito ahí que le está causando un poco de interferencia. Ah, no se escucha bien. Ajá, no sé si puede mover un poquito, no sé si es la, la, el celular o la computadora que tiene. Sí, pero... sí, es que casi no... Es que casi no lo escucho muy bien porque hay mucha interferencia. Este, por eso le mencionaba, no sé si puede mover un poco, si es el teléfono, tal vez moverlo a un lado o a otro, tal vez hay algún otro aparato que lo esté causando. Ah, mira, es weird. Qué raro. Okay. Tal vez podemos escucharla. Let's read your examples, please. There is a teacher in the room. Ah, okay. There is a teacher in the room. Okay. There are some shoes in the room. Ah, okay. There are some shoes in the room. Perfect, Nancy. Sí, se le logró escuchar bien. Se le logró escuchar bien. No sé, es que es raro que cause esa interferencia. Probably something related to the microphone or the cell phone. Okay, let's move. Check this out. We got this one. Esto ya es sacado del manual, okay? The one that you have. It says, there is, singular, there is an ATM across the street. There is an ATM across the street. What is ATM? Automatic teller machine. Okay. Cajero automático. ATM, esa sigla significa cajero automático. Okay. ATM. Cool. Let's continue. Wilfredo, can you please read the second example? There's a recruitment center on the corner. Yes. Was Roosevelt Street and First Avenue. Okay, thank you, mister. Thank you. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue, right? Cool. Hay un centro de reclutamiento, okay, en la esquina de la calle Roosevelt y la primera avenida. Okay, that's the way how we translate this one. Good. William Ernesto, let's read the last one. There is not Chloris factory around the corner. Okay, there is no clothing factory around the corner, right? Yeah, I mean, no hay ninguna empresa de ropa, right, o maquila, por así decirlo. Okay, around the corner, en la esquina. Cool, let's move. So in this case, remember, this is using singular, okay? Okay, now it says, there is and there are in questions. Bien, ya las vimos en oraciones positivas, okay? Ahora bien, vamos a ver cómo se hacen en oraciones negativas. Structure, using there is. Look, la única manera, okay, en la que vamos a crear una pregunta usando there is que en la oración tenemos there is, okay, solo vamos a invertirlo, okay, ¿cómo así? El is lo vamos a poner primero y el there de segundo. That's it. Y eso es todo lo que vamos a hacer, okay. Por ejemplo, si yo digo, en mi ejemplo, there is a curtain behind Rosa Odelia. Hay una cortina detrás de Rosa Odelia. En pregunta sería, is there a curtain behind Rosa Odelia? Hay una cortina detrás de Rosa Odelia. Ok, that's the way. ¿Qué hacemos? Simplemente dar vuelta, ok, al there is. Y poner is there. Y al final el símbolo de pregunta. And we got a question. Check this out. Is there a cat on the table? ¿Hay un gato en la mesa? All right.
So this is the way how we create questions using there is. Now, using there are. Ahora bien, usando there are. Are there plus plural noun, right? Let's remember. Entonces es lo mismo. En vez de decir there are, vamos a decir are there in questions. Example. Are there cats on the table? ¿Hay gatos en la mesa? You see? Entonces ahí estamos haciendo una pregunta en, you know, plural, right? La respuesta, ¿cómo sería, teacher? Easy, man. Vamos a hacer la respuesta. Check this out, David. Acá sí tenemos, is there a cat on the table? Ah, vamos a poner acá. Yes. It is. ¿Por qué yes? It is. Porque el it puede reemplazar la palabra de un animal, ok. En este caso, un gato. Si es positivo. Si es negativo, no. There isn't. Yes, it is. No, there isn't. O acá lo vamos a poner así mejor. There. Yes, there is. Para evitar confusión. Yes, there is. No, there isn't. Ahora bien, en plural. Are there cats on the table? Yes, there are. If it is negative, no, there aren't. You see? Y esa sería la manera en cómo nosotros respondemos. Ok. Ok. Teacher, una consulta. Yeah, tell me. Y en el caso de digamos, no querer responder yes, there is, o no, there isn't, se puede responder yes, a cat on the table. Ah, entonces sí, ahí es oración completa. Ok, respuesta completa, mire, así. Así usted dice, yes, there is a cat on the table. You can put it this way. Sería la oración toda igual que la pregunta, ¿acaso? A este se le conoce como complete answer, oración, respuesta completa. Yes, there is a cat on the table. Si es negativa, no, there is not a cat on the table. Aquí ya sería negativa. You see? No, there is not a cat on the table. No, no hay un gato sobre la mesa. Right? Esas son, ya son respuestas largas, ¿ok? Las primeras son respuestas cortas, estas son respuestas largas. Así se le conoce. All right, cool. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Ok, cool. Solo una, había puesto there is it, y después puso is. Ya no va. Es para evitar la confusión. No, lo vamos a poner como there is, nada más. Eliminando el it. Ok, vamos a eliminar el it. Yeah. That case. Ok, voy a eliminar acá. Y avancemos. Let's move. Porque tenemos una práctica de una conversación que me gustaría que saliéramos a cabales con eso. Quantifiers. Vamos a ver algunos de los quantifiers con los cuales podemos trabajar, especialmente cuando mencionamos cantidades generales de algo. ¿Ok? Estos quantifiers por lo general los usamos con uncountable nouns, con nombres no contables, aunque igual son también con nombres contables. And these are like the most common ones. Check this out. Estos son como los más comunes. ¿Ok? Tenemos quantifier with a meaning, countable nouns and uncountable nouns. Ahí tenemos la fila de countable nouns, nombres contables, uncountable nouns, nombres que no podemos contar. La X significa que no podemos usar ese quantifier con esa opción. Y el chequecito en verde, que sí podemos usar ese quantifier con ese noun, ¿ok? For example, the first one, el primero es little. Little, meaning small or minor. ¿Qué significa little? Little significa poco. Ok, poco, remember that, poco, little, right?
o pequeño, por así decirlo, pero pequeño en cantidad, ¿ok? ¿Qué sucede acá? Little solo lo podemos usar con uncountable nouns, ¿ok? Nombres que no podemos contar. No podemos decir nosotros, there's a little TV behind Julio. TV es algo que podemos contar, entonces no puede enmarcarse con eso, ¿ok? Cool. ¿Dónde podemos usar little? Más que todo con nombres que no podemos contar. Por ejemplo, sugar, water, ¿ok? Soda. That's something that we cannot count, right? So, in that case, podemos decir, there is little water on the cup. Hay poca agua en el vaso. There is little water on the cup. Okay? Entonces, en ese caso, podemos usar little, all right? Con nombres incontables. Few. What does few mean? Few significa pocos o pocas. Okay? Pocos o pocas. Right? Cuando tenemos una cantidad bien pequeña de algo. Okay? Small slice, says. Ah, entonces este es lo opuesto. ¿Por qué? Porque este se utiliza con countable nouns, nombres que podemos contar, y no se utiliza con los nombres incontables. Okay? For example, right? There are few apples on the table. Hay pocas manzanas en la mesa. There are few apples on the table, right? Entonces ahí estamos usando ese quantifier. Ahora bien, a lot of significa muchos o muchas. Ok, mucho o mucha también. Este quantifier sí se puede utilizar con los dos. Countable nouns y uncountable nouns. All right. Si yo digo, for example, Michelle has a lot of sugar. Michelle tiene mucha azúcar. Okay. Probablemente en un utensilio, right, or something. Pero recuerden, ya azúcar, la palabra sugar es algo que no podemos contar. Entonces ahí, sin embargo, estoy usando a lot of, right? Mucha azúcar. También, con nombres contables, there are a lot of students in this classroom. Hay muchos estudiantes en esta sala, all right? O salón, whatever you want to say. So, en ese caso ya estoy contando, right? Hablando de nombres contables. So, a lot of se puede usar con ambos. Next, many. Many significa muchos o muchas, ¿ok? Y solo se puede usar con countable nouns. No se puede usar con incountable, right? Or uncountable in this case. Recuerden eso. Dos se puede usar con nombres incontables, solo nombres contables. All right, let's continue. Bien, continuemos. Check this out. Much. Much significa mucho o mucha. Okay? That's the meaning. Cuando usamos, in this case, much, lo usamos con uncountable nouns. Okay? Con nombres no contables. Much. No podemos usar much con nombres que podemos contar. Remember that. No podemos usar much con nombres que no podemos contar, ¿ok? I mean, con nombres que podemos contar. Give me one second. Voy a escribir esto acá. No sé por qué no me salió la otra parte. Give me one second. Countable nouns. Like this. Okay, cool. Then we got any. Any significa nunca, all right, like casi nada o prácticamente nada. Y any se puede usar con countable nouns y uncountable nouns, con ambas, okay? Lots of. Lots of es una versión reducida de a lot of, okay? A lot of.
Es like a reduced version. Cuando usamos lots of, cuando tenemos mucho de algo, ¿ok? Y puede ser utilizada en ambos también, right? Countable nouns and uncountable nouns. We can put it that way, ¿ok? And then we got the last one. Y al final tenemos some. What do we use some for? Mostly, some is mostly para decir algunos o algunas, ¿ok? Right? Y en countable nouns es eso. Y en uncountable nouns es, puede ser interpretado como algo. ¿Ok? Algo de. In that case. Just remember, that's the way how we can put it that way. Right? Algo de. Cool. Y también podemos ser utilizados, como les dije, okay, en ambas situaciones. Good. Con respecto a estos quantifiers, ¿tenemos alguna pregunta? Any question? Aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta es el uso, ¿ok? Que vamos a ponerle a cada uno de ellos. ¿En qué momento utilizarlo? Good. ¿Pero tienen alguna pregunta? ¿Algo que no esté del todo claro? Oh, everything is okay? Everything is clear? Perfect. Si no hay dudas, let's continue. Quantifier examples. A lot of. There is a lot of food. Like, hay mucha comida. Areli, read the second one. With little. There is little money to spend, okay? Little money, Yeah, there is little money to spend. What does little mean? Poco. Hay poco dinero para gastar, right? That's the translation. All right, good. Julio César. There are some questions. Okay. Perfect. Let's continue. Let me see. René. Okay, I think René is not there. All right, Brian Allen. Let's repeat, mister. Let's read. Much. There is much concern about politics. Politics. Okay, cool. Much. There is much concern about politics. Hay mucha incertidumbre, right, o interés en este caso, sobre política, right? So that is when we use much. Recordemos que much es más que todo para nombres incontables. Okay? Let's remember that. Cool. I think this is the last thing that we're going to be discussing because I need you to move to the other one. Give me one second. Who's missing? Hey, what happened to Julio? Give me one second. Ni cuenta me había dado que Julio se había desconectado por problemas. Okay, cool, let's move. Some other prepositions. Vamos a ver algunas preposiciones adicionales que vamos a necesitar más adelante. Okay, one of them, in. If you take a look there, esa es la representación gráfica que tenemos de in, okay? Luego tenemos on, para representar que algo está sobre, ¿ok? Sobre. Under. What is under? Según la representación que tenemos ahí de la picture. Abajo. Ok, very good, abajo. Give me one second. Reinicia el modem, Julio. All right.
cool. Next to, what is next to? According to the picture. A un lado. Exactly, right? A un lado o a la par. Right, that's next to. Cool, let's continue. Behind. What is behind? Detrás. Okay, detrás de. In front of. What is that? Enfrente. Okay, enfrente de. Okay, that's the meaning. Okay, very good. Let's continue. Between. En medio. En medio o entre. Pero este between solo es cuando mencionamos en medio de dos personas, dos objetos o dos, lo que sea, pero que sean dos, ¿ok? Si son más de dos, ya no sería between, ya sería otra palabra. ¿Ok? Pero este es entre dos cosas, dos personas o dos animales o dos lugares. ¿Ok? That's the thing. Give me 1 second. Four. All right. Okay, cool. Ah, ya estuvo, Julio. Nice. You're back. Sí, sí, ya. No se había quedado ahí como cargando y se salió. Pero ya está, dicha. Gracias. Okay, sí, ya debe haber sido el internet. A veces suele tener ese problemita. Okay, cool. Let's continue. Ahora bien, pasemos a la conversación. Acá la tenía yo ya prácticamente para practicar, pero mejor nos vamos a ir al manual. It would be better. Vamos a ir a la sección del manual que va a ser un tanto mejor. Give me 1 second. Where is the manual? Oh. It's this one. Check this out. Esta parte ya la hemos estado viendo. Es esta. This is the conversation, okay? Esta sería la conversación que vamos a practicar un momento, okay? Dice, listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. What are we gonna do? Listen, voy a leer la conversación, okay? Twice, despacio. Si hay alguna palabra que no comprendamos, escribámosla, okay? O si tenemos el folleto ahí, subrayémosla. Al final de la práctica, okay, de la lectura, ustedes me dicen en qué palabras ustedes tienen cierto grado de dificultad y pues ahí solucionamos, ¿ok? All right, this is a conversation between Will and Tatiana. Ok, esa es Will. Listen. Hello, can you help me? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. He says, Tatiana, don't worry. There are four buildings. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? It says, Will. A girl told me to go to the building on Main Street. To the building on Main Street. Okay, it says Tatiana. I know it. I know it. Okay. It's down the street. On the left side. Is down the street on the left side. Okay. Now it says, Will, thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? Is there a training center? Okay, it says Tani. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are
a lot of training centers on the building between Main and King Street. Okay, then it says, Will, I have some interviews there. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you again. Bye bye. Cool. From here, ¿tenemos alguna pregunta con respecto al vocabulario? ¿O todo está perfect? Is everything perfect? Teacher, ¿qué significa Melbourne? Melbourne es el nombre, eso es un nombre, ¿ok? Ya, yeah, eso por lo general no tiene traducción, Michelle, es un nombre, ¿ok? Cool. Okay. Any other one? ¿Algún otro? Ambas son el mismo nombre, donde dice Melbourne Wilt. Yes, yes. Melbourne. Eso viene siendo como el nombre del edificio, ¿verdad? Exactly, es el nombre. Ajá. There you go. Perfect. Teacher, y cuando dicen don't worry, ¿qué significa? Don't worry. No se preocupe. Ok. If you're worried, don't worry. Si usted está preocupada, no se preocupe. Thank you. When you say thank you. ¿No ha visto eso que dice? Si usted está preocupada, no se preocupe. Buen consejo, ¿eh? Ok, cool. What are we gonna do? Listen, nos vamos a ir a una pequeña práctica entonces de esta conversación, porque sí me interesa que practiquen. Nos vamos a ir por, let me see, 8 minutos, son las 9:42. 9:50, comenzamos la práctica acá en la sala principal, ¿ok? Teacher, excuse me, teacher, sorry. How do you say in Spanish something else? Esta parte de acá dice usted, acá. Yeah, yeah. Something else, algo más. Algo más, ah, okay. Something else. I had to ask you something else. Tengo que preguntarte algo más, okay? That's the meaning. Perfect. Voy a dejar de compartir entonces. Y let's go to work. Ah, you're 16. Okay. Bien, entonces estamos cabales. Ahorita, let's go to practice, people. Okay, let's go to practice. Me se volvió a desconectar, Julio. Okay, cool. Bueno, démosle a aceptar, por favor. And let's go to the practice. Ay, no carga. Give me one second. Ahí está, tiene que. Let's go, let's go. Nancy, Karen, René, Abel, are you there? Abel. Nancy, are you there? Abel, neither you, man. Okay. Okay, I'm gonna move this person to number one, room number one.
No, okay, this person moved to. I am moved to room number one. Ah, ya vino Nancy. Amen. That's true. Listen, este grupo, este lo vamos a hacer de tres porque el compañero Abel se quedó dormido, quizá. Ya no contestó, así que no se pudo unir. Así que this is gonna be a three of you, right? Le vamos a leer la conversación, teacher. Yeah, man, let's read the conversation. Let's go. Okay. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews. Melbourne will be. I don't live here. Here. Hey, man, está hacia arriba, parece vampiro. Pero se le escucha. There you go. Ahora sí. Hey, y se pusieron. ¿Y como yo? Se pusieron de acuerdo ustedes dos, ¿eh? De blanco. Es que el uniforme, la pijama. Este es mi uniforme también. Ah, nice. Okay, let's continue. Don't worry, they are for building. Which one do you need? I get on the left side. On the left side? Mm-hmm. Ajá, podemos decir que the building. Where is the building? On the left side? Mm-hmm. Yo creo que está el teacher aquí. Hello, yes, man. I am here. Es que... Es que estamos, me imagino que vamos a contestar las preguntas después. Yeah. Pero creo que se lo vamos a dejar para mañana porque no creo que salgamos a tiempo. Ah, bueno, es que ya hicimos ya la conversación e intercambiamos. Ah, ok. If you had done that, let's do the question. Yeah. Ah, entonces, yeah. Las preguntas. No problem. Ok, bueno, entonces sigamos practicando o seguimos con las preguntas. No, Karen. Siga con las preguntas. Questions directly, man. Ah, bueno, ok. Entonces, la respuesta, Karen, sería... Main on King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye. Hoy comienza usted. Vaya. Tenemos un minuto todavía. Hello, can you help me? Where is the Milford building? I don't live here. Live. Ay, esa palabra. No. Live. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Se perdió. No escucho, se ha quedado parado. Ah, pero nosotros vemos que se mueve. Bailando. ¿A dónde? Oye, sí, ¿a dónde va? Es que no se movía. Comencemos otra vez. Inicie. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Oh, man, that is super nice. ¿Cómo es la ficha? Live. Live, man. Live, no live. Live. Live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Hello, you finished the practice? Finish time. Perfect, man. Let's go. Se terminó el tiempo, pero nosotros estamos todavía. Yes, man. Let's go there. Vámonos.
Man, where is everybody? Se me fueron 16 y solo vinieron 8. Ah, come on, where is the other one? ¿Dónde están los otros 8? These people. Ok, cool. Mientras regresan, sí regresan. All right, let's practice what we got in here. All right, I'm gonna show the conversation thing. Okay, here. Wilfredo and David, help me out, please. I want to listen to you both. Así como lo leímos nosotros, como. Yes, man, that one. Let's do it. Empiezo yo. Dale, dale. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live. Live here. Live here. Mm-hmm. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? Very good. Hey, Gears told me to go to the building on the main street. I know it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Mine and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, perfect. Perfect, David and Wilfredo. Thank you. La pronunciación es lo único que no, no va a costar. In some cases, yeah, I mean, in algunas, right? Cool. Yeah, I mean, but thank you anyway. Gerardo, who are you practicing with? Marily. Yeah, I mean, sí es cierto, los uniformados. Yeah, I mean, it's true. Okay, cool, let's do it. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Here. Don't worry, they are 4 buildings. Which one do you need? Which one do you need? Which one do you need? A girl told me to go. A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's though they stream on the left side. Thanks. On the left side. Uh-huh. Left side. Thanks. I have to sky you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between my and King Stream. I have some interviews there. Thank you again. Bye. Okay, very good, Gerardo and Arely, you did it excellent. Now Rosa Odelia, who were you practicing with? I think it was with Julio, right? O me equivoco.
Yo practiqué con Julio. Okay. Yes, man. Good. Let's do it. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Agil told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Then I hate to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, very good. Thank you, Julio. And thank you, Rosa. You did it excellent. Okay. The last participation of the night, okay, is going to be held by Jose William. Okay, teacher. All right. Who are you practicing with? I don't remember her name. Oh my God, man, you don't remember the name. Conmigo. Exacto, con ella. Nah, Michelle. Qué valor. Michelle. Inicio. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Live. I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A gear told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Okay, very good. I think we're missing something else. Thank you, Stephanie and Jose William. Creo que hay posibilidad para otro más. Well, DJ Milet, who were you practicing with? Con Brian, creo que se llama. Brian, where is Brian? Brian Allen, okay, cool, let's start. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't like live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. There a train center. There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you, Agai. Bye-bye. Okay, thank you again. Bye-bye. Very good. Dang. Okay, who's missing? Who's missing? Okay. They're missing some of you. Yo, William. All right, William Ernesto, who are you practicing with? Karen. Okay, with Karen. Okay, let's go. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street.
I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, very good. Thank you, William and Karen. You did it excellent. Now, who's missing? Creo que faltan bien poquitos, right? Very, very poquitos. Janet, who were you practicing with? Yeah. I remember with Rene and Nancy Patricia. Ah, okay, cool. Do something. Vamos a hacer algo. Con esto vamos a dar, creo, por finalizado. Okay. Janet, let's do something. All right. First, léala usted y René, luego René y Nancy, y luego Nancy y usted. Okay. Let's do it. Okay. Which one first, René or me? Ah, you, man. You with René. Okay. Okay, yes. Hello. René, you start? Okay, René, let's start reading. Don't worry, there are four buildings. No, René, René, the you first will. One. Your will, René, yeah. Your will. Ah, you will. Con will. Yes, man. Ah, okay, okay, okay. Hello, then. Can you help me? What is the Melbourne building? I don't like here. Live here. Live here. Good. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Do you need? Mm-hmm. I hear told me to go to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Then I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center of the building between Main and Kanye Street. I have interview there. Thank you again. Bye bye. Bye. Okay, cool. Now, René, let's do it with Nancy. So you're Wilbur? Yes, yes. Okay. Hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't lie here. Don't worry, they are four building wise. Which one do you need? Okay, which one do you need? I hear told me to go to the building on my street. I know it is down the street on the left side. Okay. I have to ask you something. Is there a training center? They are a lot of training center on the border between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, very good. Thank you, René. Thank you, Nancy. You did it excellent, people. All right, who's missing? ¿Quién me falta? Who's missing, people? Raise your hand. Who's missing? I think everybody has already participated then. Entonces, todos participamos ya. Perfect. Cool. Si todos participamos, let's go. Let's go up with this, people. I'm going to stop sharing. Okay, voy a dejar de compartir. And I'm going to pass the attendance list. Y voy a pasar la última asistencia de la noche entonces. Give me one second.
Right, let's see. Abel Ernesto. Present. Cool. Brian Allen. Present. Nice. David Ernesto. Present. Stephanie Michelle. Present. Okay. It is Janet. Present. Okay. Jose Edgar is not here. Jose William. I am here, teacher. Okay, let's see. Jose William, Julio Alberto. Ah, Julio, tuvo problemas. Julio César. Present. Ah, okay, cool. Let's move. Karen Beatriz. Present. Okay, cool. Luis Gerardo. Present. Okay. Nancy Patricia. Present. Nice. René Antonio. Present. Okay, good. Let me see. Rosa Udelia. Present. Okay, Rosa Claribel. No here. Bien, Rosa Claribel no sé, no estuvo ahora. Wendy Adeli. Present. Okay, Wendy Jamilet. Present. Okay, William Ernesto. Present, teacher. Okay, Erika Elizabeth. Okay, now here. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, cool. All right, who was the last person that I was having this 10 minutes feedback yesterday? Refresh my memory. Vamos a ver con quién fue que tuve los 10 minutos de feedback yesterday. I don't remember. Give me one second. I need one person for you. One, two, three. I think it was with Rosa, not Wendy Areli. No, Wendy. Mañana le toca Wendy. Rosa Claribel. Okay, that was the one. Rosa Udelia. It was with you, Rosa. Usted no ha tenido los 10 minutos de feedback, ¿cierto? Sí, ayer. Sí. Ayer, ¿verdad? Con usted. Ok, cool. So, Wendy Areli. Vamos a tener con Wendy, entonces. Where is Wendy? Ya se me fue. Wendy. Ah, no, ahí está. Ok, cool. Se me queda Wendy con los 10 minutos de feedback. Para los demás people, recuerden, si reciben la encuesta de satisfacción, entonces, durante... mañana, perdón, y el viernes, please, solo confírmenme en el grupo, pero no la hagan, please, lo vamos a hacer el lunes en la clase, ¿ok? Entonces, así quedamos, let's continue with the homeworks, hasta ahora van haciendo muy buen trabajo, y nos vemos mañana, ¿ok? Bye bye people, have okay. A wonderful night. Good night, teacher. Thank you. Good night, everybody. Good night, teacher. Bye bye. Bye. Bye bye. 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 Okay, Wendy. This 10 minutes, estos 10 minutos básicamente los utilizamos para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase o las clases anteriores o algo relacionado a la plataforma. Así que quizás sería la que me perdí de ayer, la de los it y on y at. Qué valor. Okay. Let me see. Permítame, ya voy a buscar esa presentación. Es que justo cuando dicen lo del lugar, ahí sí ya es como que... Yeah, I mean, that's pretty different. Ya es un poco diferente. Uh-huh. Okay, give me one second. Voy a dar una breve explicación de lo que se vio ayer. Okay. It is going to pop up. Give me one second. Okay, this was the presentation from yesterday. Look at this. Eso fue básicamente lo que estuvimos viendo a la clase de ayer. Vamos a comenzar con at. Okay. At. Check this out. At. Mencionábamos que at lo podemos usar con puntos específicos o lugares específicos. Okay. For example. Mm-hmm.
The postman is at the door. Ah, el cartero está en la puerta. Okay, there is a supermarket at the end of the street. So, in this case, son lugares específicos en donde está localizado algo o alguien. Okay, entonces, cuando ya mencionamos dirección casi exacta, okay, o damos referencia de una dirección exacta de algo, entonces usamos at. Okay, especialmente cuando se refiere a direcciones. Okay. Entonces usamos at para direcciones específicas. Oye, at, ¿qué más? Ah, como le mencionaba, una dirección bien específica. An exact address, por ejemplo. Check this out. Marcos lives at 55 Oxford Street. Marcos vive en Oxford Street número 55. Ok. Entonces, el 55 es el número de su casa. All right. Mm-hmm. Oxford Street es el nombre de la calle, del lugar donde él vive. So, en ese caso, cuando ya mencionamos inclusive el número de casa, ahí es cuando usamos at. At. Okay. At. Yes. Cuando usted va a dar una dirección y va a mencionar inclusive hasta el número de su casa, entonces usamos at. Ok. Okay. Ah, si no sabemos la dirección exacta, pero sabemos el nombre de la calle, ya no usamos at, usamos on, solo para mencionar el nombre de la calle. ¿Cómo así? Mire, Mark lives on Oxford Street. Mark vive en la calle Oxford. Pero ya es on. ¿Por qué? Porque no estamos siendo específicos. La calle puede ser súper larga, ¿ok? Puede abarcar muchísimas cuadras, pero para identificar cuál es la casa de esta persona, va a ser un ya poco no se puede. Va a ser un poco complicado, ¿cierto? Uh-huh. Yes. Entonces, por eso se utiliza on y no se utiliza at. Ahora bien, ¿qué más? ¿Para qué usamos at? Para eventos. ¿Ok? Como por ejemplo, I am at the party right now. Estoy en la fiesta en este momento. ¿Ok? Ese es un evento, right? Una fiesta. Where is David? Ah, si digo, ¿dónde está David? Ah, he is at a concert. Él está en un concierto. ¿Ok? Entonces ahí es cuando ya mencionamos un evento determinado que se está llevando a cabo. ¿Ok? Entonces usamos at. At. Cool. Y pues acá tenemos algunos ejemplos, right? Bien, entonces, ¿cuál es la función de at? Mencionar un lugar específico donde nos encontramos. Y la otra es mencionar un evento, exactly, o mencionar una dirección bien específica, ¿ok? Uh-huh. A ver. Ahora, in, cuando usamos in. In lo usamos cuando mencionamos lugares cerrados o lugares con zonas limítrofes, ¿ok? Por ejemplo, the dog is in the garden. El perro está en el jardín. El jardín tiene una zona limítrofe, ¿ok? Mientras usted está dentro, entonces se dice in, ¿ok? The dog is in the garden. Significa que el perro está en el jardín. I have an apple in my bag. Check that out. Tengo una manzana en mi bolsa, o en mi bolso en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Como es un lugar encerrado, una bolsa, un lugar like estrecho, right? Entonces, por eso usamos in. ¿Ok? Porque es un lugar encerrado. David's car is in the car park. El carro de David está en el parqueo. ¿Ok? Si ve, uh-huh, el in ahí va colocado. Next one. Ayúdeme a leer ese último. Let's go for a white wine in the forest. Okay, let's go for a walk in the forest. Vamos por un paseo, vamos a caminar en el bosque. El bosque, okay? Entonces, recuerde que está, ¿ah?
Está determinado, o sea, es una zona. Ajá, no, y en este caso, cuando ya mencionamos, o sea, de un bosque, recuerde, se va a sumergir dentro del bosque, por eso se utiliza in, porque uh-huh. va a irse dentro del bosque, ¿ok? Estar dentro, literal, entonces por eso se utiliza in, ¿ok? Let's go. In también se puede utilizar con ciudades y pueblos, inclusive países, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, I am in San Miguel. Ah, yo estoy en San Miguel. I live in San Miguel, ¿ok? You live in San Salvador City, you see? She is in Ilopango. Ella es o está en Ilopango, you see? Entonces, mm-hmm. in es más que todo para lugares encerrados, ¿ok? Y también es para mencionar ciudades o países, ¿ok? Entonces se utiliza in. Now, let's move. Y acá tenemos algunos ejemplos, esto aparece en el manual, no me voy a tener mucho en eso. Ahora on, la última, on. ¿Cuándo utilizamos on? Para describir superficies, una superficie, por ejemplo, there is a clock on the wall. Hay un reloj sobre la pared. You see? There is a clock on the wall. Yo puedo decir, there is a cell phone on the table. Hay un teléfono sobre la mesa. Ok. Entonces ahí es cuando mencionamos una superficie o surface in English. Ok. Entonces en ese caso es cuando lo usamos. All right. Ayúdame a leer este. There is a bug on the floor. Ah, okay, cool. There is a bug on the floor. Hay una bolsa sobre el piso. Okay. Y el sobre es el on. Exacto, exacto. Mm. También podemos decir en el piso y también tiene esa traducción, en. Okay. Mm-hmm. There you go. Sí. Check that out. My books are on the table. Mis libros están sobre la mesa. Ok. Ok. That is one use. Ok. Ahora bien, segundo uso. On. Cuando algo está adherido o unido a nosotros. Ok. Que nosotros lo adherimos o lo unimos a nosotros. Ok. For example, she wears a ring on her finger. Ella usa un anillo en su dedo. ¿Ok? Es algo adherido a nosotros. Algo que usted se coloca. ¿Ok? Entonces ahí es cuando se utiliza, all right, on. Next example. Look. He wears a watch on his left hand. Ah, él usa un reloj en su mano izquierda. Okay, so in that case, in a way, that's the form how we make this type of examples, okay? On, también para mencionar close to a river or beach, cuando estamos cerca de un río o playa, okay? For example, she is on the Lempa River. Ella está sobre el río Lempa, right? So, es cuando nosotros prácticamente andamos a la orilla del río, right? A la orilla. Entonces ahí podemos decir esta oración. Next one. I am on Rio Grande in San Miguel. Pretty simple. I am on Rio Grande in San Miguel. What happened in this case? Cuando ya mencionamos un río específico, por lo general usamos on cuando andamos mm-hmm. en los alrededores. Ok. He is on El Espino Beach. Ah, aguantó. Let me see. Eso puede ser como otro, right? In. Y también on. Recordemos, in cuando estamos dentro. Mm. On es cuando estamos como a la orilla, por así decirlo, pero no sumergidos, ¿cierto? Ok. Esa es la diferencia. Bien, entonces on, para esos son los usos que tenemos. Ok. Acá tenemos algunos mm-hmm. ejemplos que esto los puede encontrar en el manual. On the 4th mm. Avenue, cuando mencionamos el nombre de una calle, right? Entonces usamos on. Con el nombre de una calle, on the corner, en la esquina, on the street, en la calle, ok. So, en este caso,
Esos son los usos principales que tenemos de on. Ok. Cool. Okay. Así de esas suyas. In a general way, the whole class. Ya concentrado. No sé si hay alguna pregunta, sí. Wendy, de con respecto a eso. No, sí, ya. Es que tenía duda en ese on. Ah, ok. Sí, entonces on es básicamente. Sí, sería in cuando se está adentro y on a la orilla. Exactly, ajá, por así decirlo. Sí. On cuando mencionamos también direcciones que no son específicas, que solo mencionamos la calle, por así decirlo, right? La calle, el nombre de la calle. Y si mencionamos toda la ciudad donde estamos o el vecindario, entonces sería in. In. Exacto. Si ya damos el número de casa y el nombre de calle, entonces es at, porque es aún más específico. Vaya. Esa sería esa breve clase. Ok, ya, me damos a mini clase. Cool. No sé si tiene alguna otra pregunta adicional, Wendy. Ahorita solo esas. Ah, ok. Lo otro solo falta estudiar. Bueno, sí, sí, solo estudiar. That's the thing. Vaya, perfecto. Pues si no hay ninguna otra pregunta. Sí, porque la veo así como que, quería preguntar, pero se me olvidó. No, más que todo era eso. De ahí lo demás, sí. Solo como le digo, es de repasarlo. Porque entenderlo, sí lo he entendido en qué se aplica y todo eso. Ah, bueno, perfecto, entonces. Ajá, bien. Sí. Entonces, sí, básicamente, si ya no tenemos ninguna otra pregunta más que añadir, eso sería todo. Igual, solo recordar, ¿verdad? Si recibe la encuesta, como le mencionaba, solo de reportar al grupo que la recibió y el lunes se hace acá en clase. Vaya. Ay, bueno, perfecto, Arely. Entonces, ya llegó. Bien, entonces, nos vemos mañana. Que pasen una feliz noche, ¿ok? Bueno, buenas noches. Good night. Bye, bye.